Kongresu saio honek dituen hiru gai nagusiak jorratuko ditugu, hiru aditurekin eta hiru hitzalditan. Hiru adituak Joseba Salakain, Imanol Esnaola eta Tomas Arrieta, garapen sozioekonomikoa, euskal gizartea eta enpresa egitasmoaren talde teknikoko kideak dira eta hiru gaiak gidatzeaz arduratu dira. Landu dituzten gaiak, egindako hausnarketak eta eztabaidak eta noski zein ondoriotara iritsi diren azalduko digute izan ere, arratsalderako prest dauden saio paraleloetan, ondorio eta proposamen horiei tiraka jarraituko dute solaskideek eta bertan eta entzuleok ere hemen zaudetonek bertan parte hartzeko aukera izango duzue. Beraz, orain hiru hitzaldiei ekingo diogu eta ondoren hirurek hitz egin ondoren Miguel Laparrarekin egin bezala galdera txanda bat zabalduko dugu mikroaren bitartez edo nahi duenak horrietan galdera horiek idatziz. Beraz, lehengo gaiarekin hasiko gara, ongizate eredu propio baten bila, gai honen gidaritza Joseba Salakainek eramandu, 2007-tik ziz dokumentazio eta ikerketa zentroko zuzendaria da, eta gai honetan galderazko daude, zein da nahi dugun eredua, nola datorren etorkizuna, eta beraz, Joseba Salakain aurrera. Oso ondo, eskerrik asko guztiei, eskerrik asko etortzagatik, etorri zareten guztiei. Hasi baino lehen ere, eskerrak eman nahi dizkiot Eusko Ikaskuntza berari, Eusko Ikaskuntzak prozesu honetan eta ekitaldi eta kongresu honetan, bere 100. Urtebetetzea ospatzen den kongresu honetan, gai hauei gizarte ongizateari, enpresari eta batez ere, gizarte ongizataren inguruan dauden gaiei eman dion garrantziarengatik. Nik uste dut gai hauek orain dela 5 edo 10 urte ez zirela hainbeste jorratzen horrelako foroetan, eta nik uste dut postekoa dela gai hauei buruz horrelako foro batean eta horrelako hausnarketa egin ahal izatea aurrera begira. Yo voy a intentar, como se ha explicado antes, como han explicado antes Ángel y Arrate, daros cuenta muy brevemente, en 20 minutos, y Arrate ya me irá indicando si me voy extendiendo mucho o poco, pero cuáles son los resultados de todo este proceso de reflexión que hemos desarrollado y que hemos desarrollado, como veis en esa diapositiva, fundamentalmente en relación a tres ejes, la desigualdad, la exclusión y los cuidados. Habíamos hablado en un primer momento de hablar de pobreza y envejecimiento, pero pensamos que realmente que los tres ejes fundamentales de los que teníamos que hablar eran la desigualdad por una parte, la exclusión y los cuidados. Y como en el resto de los temas que hemos trabajado en este proceso para la elaboración del libro blanco, por una parte hemos intentado estructurar los resultados de la reflexión en cuatro grandes bloques. En cuatro grandes bloques, teniendo en cuenta también las distintas realidades institucionales que existen en Euskal Herria, que no son las mismas, las de Iparralde, las de las provincias de la Comunidad Autónoma Vasca y la situación en Navarra. Pero teniendo en cuenta esas tres realidades diferentes, hemos articulado el debate en relación a los retos, y muchos de esos retos ya Miguel Laparra ya los ha tocado, también las fortalezas que la sociedad o los territorios vascos tienen, las fortalezas que tienen para hacer frente a esos retos, los consensos y los disensos que hemos identificado y también las líneas de avance que creemos que se pueden proponer, que son muy genéricas, que también coinciden en algunos casos con las propuestas de pacto que hacía anteriormente Miguel. Y por empezar por los grandes retos, ¿cuál es el primero de ellos? El primero de ellos, pues efectivamente Miguel Laparra lo ha planteado, la emergencia del precariado, la precarización del mercado de trabajo, la polarización y la dualización
pero sobre todo, y nos parece importante desde el ámbito de las políticas sociales tener en cuenta esta emergencia del precariado en la medida en que cuestiona la base fundamental de las políticas para la inclusión. Las políticas para la inclusión se han basado, y no en los últimos años, sino en décadas e incluso en siglos, se han basado en que el empleo era la base, era lo que daba dignidad a las personas, era la base de la inclusión y era además la puerta que abría el acceso a los derechos sociales. Y hoy con la precarización, con los salarios bajos y sobre todo con la aparición de situaciones grises entre el empleo y el desempleo, porque el precariado, si se caracteriza por algo, también es porque muchas veces no sabemos si está en el empleo o está en el desempleo, está en zonas grises entre el empleo y el desempleo. Todo eso cuestiona la importancia que en los servicios sociales y en los servicios para la inclusión social se le ha dado al empleo. Y ese elemento de precarización, en tanto que genera pobreza, que genera desigualdad, pero sobre todo cuestiona, y creo que eso es lo más importante como reto, cuestiona el elemento fundamental de las políticas de servicios sociales, que ha sido que el acceso al empleo, que la integración laboral era la puerta para la integración social. Otro de los retos fundamentales es el incremento de las desigualdades. Es verdad que Euskadi, los territorios, no solamente Euskadi, también Iparralde y también Navarra, se caracterizan, incluso después de la crisis, por tasas de desigualdad relativamente bajas. Por los estudios, por ejemplo, los datos que nos da la encuesta de pobreza y desigualdades sociales, nos dicen no solamente que comparativamente con otros territorios tenemos tasas de desigualdad bajas, sino que además, después de la crisis, han vuelto a reducirse. Pero es verdad que no solo en Euskadi, que en todo el mundo la desigualdad tiende a crecer y además que no solo tenemos que mirar la desigualdad de ingresos, que existen otras desigualdades y por eso se pone en plural, otras desigualdades muy importantes que tienen que ver con la capacidad de influencia política, con el tiempo libre disponible, con la realización de actividades de cuidado y actividades reproductivas, bien desde el punto de vista del género, de la edad, del origen nacional. Existen cada vez más desigualdades que impactan al final en la calidad de vida y en la cohesión de la población. Otro de los retos, tienen que ver más con lo demográfico, y Miguel también ha hecho referencia a ellos, pero nos parecía muy importante hacer referencia a las dificultades para la emancipación, lo que tienen las dificultades de emancipación de pobreza encubierta, la cantidad de personas que no se emancipan, porque si se emanciparan serían pobres, si salieran del hogar en el que viven con sus padres ya adultos, personas jóvenes adultas, no salen porque si no vivirán en una situación de pobreza encubierta o de pobreza, y lo que eso tiene de impacto en términos de natalidad. Entonces, es verdad que Euskadi y Navarra, no tanto Iparralde, que tiene una realidad diferente, pero tenemos niveles o tasas de emancipación más tardías y eso se relaciona directamente con unas tasas de natalidad muy bajas. Si a esos problemas de pobreza encubierta y problemas de emancipación añadimos dificultades clarísimas para la igualdad de género, para la conciliación, tanto en las casas como en la sociedad, para la conciliación de la vida familiar y laboral, yo creo que en ese reto hay que hacer diferencia a una cuestión clave, que es que las mujeres han incorporado al mercado, al empleo, al mercado laboral, al mercado asalariado, las personas que estaban, que eran las mujeres, destinadas casi naturalmente a los cuidados, han abandonado o han partido al mundo del empleo asalariado, pero los hombres no nos hemos incorporado ni las estructuras sociales se han adaptado a ese cambio social, que es probablemente el cambio social más importante al que hemos asistido en los últimos 30 años. Y ese reto, que tiene que ver también, que tiene una derivada final en la natalidad, es un reto fundamental. Eso tiene que ver también con la crisis de los cuidados. Cuando hablamos de envejecimiento, el problema no es solo el envejecimiento, el problema es quién y sobre todo cómo cuidamos a las personas mayores. Y no voy a hacer más referencia al reto de la diversidad religiosa, cultural, sexual, etcétera, etcétera, porque tanto en las preguntas que ha hecho Borja Barragué como en la propia exposición de Miguel Laparra, ese reto, el reto de la diversidad, la idea de que el estado del bienestar funciona muy bien en poblaciones homogéneas, culturalmente, en muchos religiosamente, pero funciona mucho peor en sociedades diversas, pues ese es un reto fundamental, pero creo que está suficientemente abordado. Ante esos retos edo erronka hoien aurrean, zeintzuk dira Euskal Herriko lurraldeek edo Euskal Gizarteak dituen indarrak? Ba, alde batetik da hiritar babes handi bat dagoela, que hay un apoyo ciudadano garrantzitsua
ongizate estatuari eta ongizatearen eta berdintasunaren ideiari. Egia da, eta adibidez, ba, Xabir Ayerdik eta Gorka Moreno esplikatu izan dute, askotan babes hori edo apoio hori nahiko ambibadentea edo nahiko desorekatsua izan daitekela, baina indargunde bezala, ustet aipatu daitekela, hiritargoak orrokortasunean babesa ematen diola eta ongizate eredu indartsu baten alde dagoela. Bigarren indarra, eta nik ustet hori aipatzekoa dela ere bai, batez ere Nafarroan eta Euskadiko Elkargo Autonomoan, baita ere iparraldea, baina beste arrazoi batzuengatik, oinarri legislatibo indartsu bat daukagula. Daukagula eskubide subjektiboa errentak bermatzeko sistemari, etxe bizitzari, gizarte zerbitzuei, Nafarroan ere, orduan nik ustet, egia da, naiz eta babes edo marko normatibo indartsu hori egon, askotan faltan botatzen dena da, errekonozimendu teoriko hori praktikara eraman alizatea. Askotan naiz eta eskubideak aldarrikatu eta legeetan errekonozitu egiten diren, gero askotan eskubide horietaz baliatu behar diren pertsonak ez dute horren erraza ikusten, ba eskubide horietaz benetan baliatu alizatea. Creo que también se puede hacer referencia como fortaleza a la solvencia técnica y a la capacidad de innovación que existe en los servicios sociales en Euskadi y en Navarra. Creo que en muchos aspectos siguen siendo referentes en otros países y en otros territorios en cuanto al grado de desarrollo y de solvencia que han desarrollado. El tejido social activo, en todos los debates que hemos tenido en el marco de este proceso de reflexión, se ha insistido como fortaleza en la capacidad del tejido social, del tejido de las entidades sin fin de lucro, y yo creo, y Miguel también lo ha hecho, que hay un elemento que hay que insistir en él, me parece que es importante insistir en él, porque también vincula varios de los temas de los que vamos a hablar hoy. Una de las principales fortalezas del modelo de protección social en Euskadi es el tener un modelo económico competitivo, un modelo que genera, por lo menos comparativamente hablando, menos desigualdad que los modelos productivos de otros territorios y que permite financiar y que permite que las necesidades no sean excesivamente elevadas. Y a mí me parece que eso es un elemento en una jornada como hoy que es importante destacar. Yo creo que las tasas más reducidas de pobreza o de desigualdad que tenemos hoy en Euskadi y en Navarra se deben a un modelo de protección social potente, pero se deben también a que hemos sabido o que se ha sabido desarrollar un modelo productivo sólido, bien anclado en la globalización, que no genera tanta desigualdad como otros modelos productivos que no tenemos muy lejos. Y yo creo que a la hora de hablar tanto de modelo productivo como de modelo de protección social, es importante tener eso en cuenta. ¿Qué consensos hemos identificado en todo este proceso de debate? Bueno, pues algunos obvios. Creo que sí son consensos que identificamos, hemos identificado en el debate y que identificamos a nivel social. Uno de ellos es el valor de la igualdad y que la sociedad vasca creemos que es consciente también del precio de la desigualdad. Creemos que en general vivimos en una sociedad no solo desde el punto de vista del reparto de las rentas relativamente igualitaria, sino que existen valores igualitarios bien asentados en la sociedad vasca. También la idea de que el empleo de calidad y solo el empleo de calidad como herramienta esencial de inclusión social y de protección frente a la pobreza, también, y luego hablaremos un poco de eso, sabiendo que el empleo de ni siquiera siendo de calidad es una solución para todas las personas, pero sí creemos que existe un consenso en que el empleo, cuando es de calidad y cuando es decente y cuando es digno, tiene una capacidad de integración social y de protección frente a la pobreza importante. Otro elemento, otro consenso que hemos creído identificar es la necesidad o la oportunidad o la conveniencia de combinar iniciativa pública e iniciativa privada, todo eso en un marco de responsabilidad pública, y también creemos que Euskadi es bastante aintzindari dela zentzu horretan, eta adostasun, oinarrizko adostasun zabal bat dagoela gure gizartetan ideia horren inguruan. Sare komunitarioak eta gertutasunezko eta bizilagun sareen, Miguelek ere zerbait aipatu du horren inguruan, nik uste badagoela adostasun bat pentsatzen dugunean, publikoak, sare publikoak eta zerbitzu publikoak ezin dituztela gizarte behar guztiak bere osotasunean gizarte behar guztiei erantzuna eman. Eta nik uste gero eta kontzienteago garela denok badaudela oso tokiko diren sareak, voluntariotza era berriak eta bar, eta horiek ere badutela paper garrantzitsu bat. Miguelek ongizataren gizarteari buruz hitz egin du, eta nik uste egia dela ideia hori eta asmo hori errekuperatu eta indartu behar dela, eta hor pentsatzen dugu badagoela ere adostasun bat.
Eta azkenik adostasun bezala, nik uste denok garela ere kontziente eta instituzio erakunde batzuek ba aurrera pausoak eman dituzte horren inguruan, ikustean zaintzek eta gizarte zerbitzuek nolako garapen ekonomikorako nolako potentzialitatea daukaten eta nola herri askotan, batez ere iparraldeko herrialdetan, garapen ekonomikoa eta aberastasunaren sorkuntza nola etorri den baita ere gizarte zerbitzu indartsu eta gizarte zerbitzu sare indartsu bat eratzeko aukeratik. Esaten didate bukatzen joateko eta voy a centrarme básicamente en para terminar en los disensos que hemos identificado y muy rápidamente también en las propuestas o las líneas de avance que veíamos. Los disensos, alguno de ellos ha salido. El primero es cuál es el bien a promover realmente las instituciones, si tienen que proveer o incluso garantizar un bien, hoy en día tiene que ser el empleo, tiene que ser el empleo de calidad o tiene que ser los ingresos. Y yo creo que ahí hay un debate y un disenso porque hay posiciones políticas y sociales que creen que lo que realmente las instituciones y la sociedad y la administración debe garantizar es un empleo de calidad, pero también muchos nos vienen diciendo y cada vez más que lo que hay que garantizar realmente son unos ingresos. Unos ingresos mínimos, más o menos incondicionales, más o menos universales, para que las personas puedan tener unas condiciones de vida mínimas. Yo creo que ahí hay un disenso importante en la sociedad. Otro disenso fundamental tiene que ver con la importancia, creo que más importante aunque el anterior, de la condicionalidad y del merecimiento en las políticas de servicios sociales y las políticas de garantía de ingresos. Nerea Cortajarena, que está allí, creo que ha reflexionado mucho sobre estos temas y creo que es un tema fundamental. Fundamental hasta qué punto, qué nivel de reciprocidad, qué nivel de condicionalidad, qué nivel de exigencia hay que exigir a las personas para que puedan ser perceptoras, ya sea de garantía de ingresos, de prestaciones de garantía de ingresos, ya sea de servicios sociales de cualquier tipo. Y el disenso real que existe al respecto creo que es muy importante. Otros disensos importantes, intento ir lo más rápido posible, es la importancia del peso de las lógicas contributivas. Vivimos en un estado del bienestar muy basado en la idea de la contribución. El que ha contribuido, el que ha tenido una carrera vital, laboral, estable, ha contribuido mucho y tiene una muy buena protección. La dualidad de la que hablaba Miguel Laparra se extiende a lo largo de toda la vida. Entonces, hay una valoración de la sostenibilidad casi moral y, desde luego, económica del principio de la contributividad. Algunas personas entienden que los años de contribución dignifican y abren la puerta a muchos derechos, pero también hay otras personas que empiezan a decir que no deberíamos tener un estado del bienestar tan orientado a lo contributivo porque lo que hacemos es reproducir las desigualdades, reproducir que las personas que no han podido tener esa carrera o ese historial de contribución luego tienen un nivel de protección social mucho menor. Y eso no pasa tampoco en todos los países. ¿Dónde y cómo establecer los límites de la solidaridad? Es otro de los disensos que hay que exigir, no solamente cuántos años de empadronamiento, sino que la aceptación de qué valores culturales hay que exigir a las personas que vienen de fuera para poder beneficiarse de la solidaridad colectiva es otro de los disensos que no siempre aparece de forma explícita, pero es otro de los disensos importantes que existen en nuestra sociedad y sin optar por una visión o por otra, habría que tender, como decía Miguel, hacia un pacto también en ese sentido. Y hay dos cuestiones, y termino con los disensos, que tienen más que ver con lo administrativo, con lo organizativo, con lo político, pero que son también importantes. Creo que existe un disenso importante en relación a la estructura competencial y la articulación territorial e institucional de los servicios sociales. Es una discusión un poco más específica, pero tenemos un marco competencial de servicios sociales que para algunos es el adecuado, porque reparte sus atribuciones entre ayuntamientos, diputaciones y gobierno. En cambio, otras personas y algunas personas creen que ese marco es el adecuado y otras personas creen que ese marco debería cambiarse, que ese marco obstaculiza tan atomizado, obstaculiza el desarrollo de los servicios sociales. Y el último elemento de disenso, que también ha aparecido en los debates que hemos tenido, se refiere al grado de soberanía que es necesario tener o que es conveniente tener para establecer o para impulsar un modelo potente de protección social. Hay personas que creen, y la reivindicación de un modelo vasco de relaciones laborales o de un modelo vasco de pensiones es prueba de ello, que sería mejor, que tendríamos un mejor modelo de protección social si tuviéramos niveles mayores de autonomía, y también hay personas que en todos estos debates pues han dicho claramente que eso no es necesario o incluso de que eso no es conveniente. Y creo que también en la sociedad puede existir un consenso importante en relación a eso.
Bueno, y en cuanto a las líneas de avance, yo lo primero, y ya para terminar, donde insistiría es una conclusión importante de este proceso de reflexión, creemos que puede ser uno, en el libro verde se dice que Euskadi, Euskal Herria, los territorios de Euskal Herria, como país pequeño, en el marco de la globalización, necesitaría de un proyecto común para no diluirse en la globalización. Una posible respuesta a esa necesidad, si existe una necesidad de un proyecto común, proponíamos que ese proyecto común sea la búsqueda de la cohesión, la búsqueda de la igualdad social, la búsqueda de la inclusión. Que hay muchos países pequeños, como Quebec, como Escocia, como Finlandia, muchos países del norte, que precisamente han hecho una herramienta de cohesión y una herramienta de identidad nacional, la búsqueda de la cohesión social, de la inclusión y de la igualdad. ¿Cómo avanzar hacia eso? Pues planteamos una serie de avances que voy a explicar muy genéricamente porque son también propuestas muy genéricas. La primera es avanzar en la lógica de la inversión social, repensar las políticas sociales, cambiar. Tenemos un estado del bienestar que mira mucho a los mayores, que mira mucho a las personas cuando ya son pobres, cuando ya son dependientes. Tenemos que tener un estado del bienestar más preventivo. En esa idea que impulsan las comunidades europeas de reparar más que preparar. El segundo tiene que ver con el pacto generacional del que hablaba Miguel. Es fundamental, vuelvo a decir, un modelo de bienestar social, de protección, que mira mucho a las personas mayores. Y tenemos que generar un modelo de protección social que mire mucho más a la infancia, que mire mucho más, sin dejar de mirar a las personas mayores, pero que mire mucho más a la infancia, que promueva la emancipación, que evite la desigualdad de oportunidades en la infancia, que evite una cuestión, un reto que antes no he comentado, el impacto que el peso de la herencia tiene en las oportunidades vitales de los niños, y eso se hace impulsando políticas de familia, de infancia, de juventud, de emancipación, de vivienda, etcétera, etcétera. Poner las personas en el centro, quiere decir cambiar el modelo de servicios sociales. Existen, pues todos habéis oído hablar de los modelos de atención centrada a la persona, etcétera, etcétera, que permiten que la atención que se da y los cuidados que se dan a las personas mayores sean suficientes y sean de suficiente calidad, que pongan por delante la calidad de vida, la autodeterminación y la autonomía de las personas mayores. Y creo también que es imprescindible, en un ámbito en el que las transiciones entre el empleo, el desempleo y los malos empleos van a ser cada vez más habituales, avanzar en la consolidación de un sistema sólido de garantía de ingresos que va a tener que ser más ágil y más flexible, quizá menos condicional de lo que es hoy, no necesariamente incondicional, pero menos condicional de lo que es hoy. Y en ese ámbito, una de las propuestas concretas a las que Miguel ha hecho referencia, la integración de las políticas fiscales y las políticas sociales, el utilizar las herramientas fiscales y la autonomía y soberanía fiscal que tenemos para mejorar las políticas de garantía de ingresos, pensamos que podría ser una vía interesante. Y termino con cuatro últimas ideas. Completar la red de servicios sociales, que está muy avanzada, creo que hemos avanzado mucho, pero todavía se debería avanzar más, y reforzar las redes comunitarias de solidaridad y de cuidado, era otra de las líneas de avance que veíamos. Creemos que es importante revisar la articulación competencial y la ordenación territorial de los servicios sociales. No queremos decir en qué sentido, pero sí creemos que es importante, y ahora que se va a abrir o que se ha abierto la discusión de un nuevo estatuto para Euskadi, creemos que habría que pensar y reflexionar y revisar el papel de los ayuntamientos y el papel de las diputaciones y el papel del gobierno y el papel de las comarcas en el ámbito de los servicios sociales, repensar la fiscalidad. Miguel ha hecho referencia a esa cuestión, y creo que también, y con esto no equivoco a Zendet, mejorar la gestión del conocimiento y la I+D+I en todas las cuestiones relacionadas con las políticas sociales y más específicamente con los servicios sociales. Eta honen bestez, bukatu dut, ez dakit asko edo gutxi pasa naizen, baina barkatu. Eskerrik asko, Joseba Salakain, eta orain bigarren gaiarekin goaz, lurralde estrategiak eta jasangarritasuna. Imanol Esnaolaren esku egonda gai honen gidaritza, Esnaola Euskal Herriko Ekonomia eta Gizarte Garapenerako Beategiko Gaindegiako koordinadorea da. Eta nola kudeatu nahi dugu gure lurraldea, ba honi buruz egindako hausnarketaren berri emateko, Imanol Esnaonak du hitza. Bueno, egunon, eta onartuko diazue, bizkat, egun osoko titulorik morbosoena, saio honek duela, ezta, lurralde estrategia.
Ez da gai erresa, eta batez ere baduelako lehen, zera, Angel Toñak esan bezala, gobernantza demokratikoko edukiekin eta lanarekin ere baduelako zera intersekzio maila bat, eta nolabait ere gure kasuan, eta orduan nolabait ere, ba, bueno, nolabait, egokitu behar izan dugulako lurralde estrategiaren kontua eremu jakin batera. Ezta? Eremu jakin horretara ekarri ditugu alde batetikan iraunkortasunari lotutako kontuak, beste alde batetikan lotu dizkiogu estrategia ekonomikoari lotutakoak, eta nolabait ere bi hoien arteko baturatik, ba, bueno, oinarrizko elementu batzu behintzat, ekarriko ditugu liburu zurira. Ezta? Esan bezala, ongi etorri da goizean, Rosamien Pagolak egindu nahi pamena, orain 100 urte mai gainean jarritako kontuei, bestea beste Euskal Herria zertan den ezagutzeko, eta zeuden ba, estadistika eta alako premien aipamena, hain zuzen ere lurralde estrategian auzi garrantzitsu badelako zer dakigun guk beste lurraldez. Ez gure sektoreaz bakarrik, gure sektoreak lurralde batean edo bestean ze realitate duen, eta hor ze sinergia sortu daitezkeen, ze osagarritasun, ze lankidetza. Eozen kasutan, ba, hori hola izan da ere, bueno, guk ba, gureari eutsi diogu, eta esan beharrekoa da oso urte intensoak bizi ditugula lurraldeari dagokionez. Bentsa, 80ko hamarkadan, Hego Euskal Herrian krisi industrial handi bat bizi ondoren. Aurretik Ipar Euskal Herria ja, ez, desindustrializazio garrantzitsu bat bizi izan zuen, eta etorri zitzaigun hor, 80ko zera, ezta, errekonbertsioak ekarritako ba, lurralde estrategia, 2008an ikusi dugu nola estrategiaren oinarri ekonomikoak lurraldean ere zenbat ahuldu diren, eta 2008an hasi ginen ikusten, ez, espezializazio zera, inteligenteak eragindako konzentrazioak lurraldea ez zutela lehengo eredu industrialak orekatzen zuen modu berean orekatzen. Eta 2008an hortxe gaude, ez gaude 1980koan, baizik eta 2018ko lurralde desoreken eremuan. Hori esan da beraz, datu bat ekarri nahiko nuke, gaina gure artean dugu gaur Gorka Julio, eta aurreko hitzaldi batean digitalizazioaren etorkizuna aipatzen zuen, erne ze lurraldeak desikusteko garaian gaude. Hau da, ikusten dugu gure auzoan, edo gure eskualdean, edo gure bailaran, dagoen errealitatea eta agian ez dugu ikusi nahi ondoko auzoan, ondoko bailaran, edo ondoko lurraldean dagoena. Izan daiteke ekonomikoa edo sozioekonomikoa, ez da, eta oso lotuta dator, ba, Josebak eman dizkigun azalpenekin. Beraz, hori esan da, lehenengo kontua, hor, lurraldea, zerbait baldin bada, lurraldea, lurra eta identitatearen arteko baturatik sortzen da. Eta hain zuzen ere beraz, zerbait fisikoa izateaz gain, zerbait soziala, zerbait kulturala, zerbait komunitarioa da. Hori ez genuke ahaztu behar, hain zuzen ere, ba, lurraldea komunitateek egiten dutela gogoratzeko. Eta ekarri dut David Thunder, aurreko Iruñako saioan gure artean izan genuen Nafarroko Unibertsitateko irakaslea, sortzez irlandarra, bere burua kosmopolitatzat azaldu ziguna, eta kongresuko azalpenetan bera garbi esan zuen. Erkidego multikomunitario eta multikultural modernoek kohesionatuak izatera iritsi nahi badute, erronka garrantzitsua egin behar diete aurre. Beste a beste, biztanle gehienentzat lurralde mailako kontakizun legitimo eta erakargarria bilatzea. Eta aipamen hori oso egoki dator, ez dugu guk landu, baina oso aipamen egoki dator zein zuzen ere gu horretan alegindu gara. Lantalde multidisziplinar bat izan gara eta gure alegina batez ere hortxe egonda, ezta? Euskal Herriari nolabait esan mundu hobe bat egiteko bere proiektua egitea dagokiola ulertu dugu eta nolabait ere ba pixka bat hor zerak, ezta? Jean-Pierre Claveranen azalpena gurera ekarrita Baionan egin zuen azalpena, Lyonko Unibertsitateko irakasleak egin zuen azalpena, nastu egin naiz diapositiba ez, ezta, egin zuen azalpena ere ekartzea komeni da, ezta, esan zuen berak, gustatu zait gizarte iraunkorraren kontzeptua, Eusko Ikaskuntzak erabili duena, izan gaitezen etorkizunaren konspiratzaile. Eta nolabait ere gu lantaldean, hori hain nintzen esaten, ba, hori izaten alegindu gara, ezta, Euskal Popularentzat nolabait ere lurralde narratiba legitimo bat, erakargarri bat, irudikatzen alegintzen ari gara, zuek esango iguzue, lortu dugun ala ez, nolabait ere, 21. mendeko erronka handiekin lerratzeko. Eta, bueno, diapositiban, ba, horrek nora garamatza, ba, beste a beste garamatza, ba, momentua ezagutzera, ezta? Eta momentu hori guretzat zer da, ba, aldaketa interesgarriak bizi ditugula.
Eta aldaketa horien artean, zalantzari gabe Ipar Euskal Herriak aitortze instituzionala lortzea badago. Baina horrekin batera, abian jarri den pixkanaka Euskal Instituzio Nagusien arteko lankidetza. Eta horrezaz gain, iraunkortasunaren aldeko adostasun sozial zabala, bertako ongizate paradigmaren aldeko bultzada soziala, eta bultzada soziala ez da soilik politiketakoa, bada ere kalean ikusten ari garena, ezta? Ba, emakumen aldetik, pensionisten aldetik, ezta? Enpleguaren alde egiten diren aldarrien aldetik. Gainera, Nafarroko gobernua bera ere tokiko administrazioaren mapa berrikusten ari da, zera, ezta? Eusko Legebiltzarraren inguruan ere lurralde zera, ezta? Antolamendurako gidalerroak ere berrikusten ari dira. Beraz, lurraldearen gainean oso momentu interesantea bizi dugu, indarguneak ere baditugu. Eta indargurioen artean, kokapenaz gain, ba, inguru natural garrantzitsu bat badugu, eta batez ere kapital sozial garrantzitsu bat. Baiaraz baiara, eskualdezka, herrialdeka, sektoreka, kapital sozial garrantzitsu bat oso konprometitua. Eta hori ere mai gainean jarri behar da, ezta? Baina elementu kritikoak ere ez dira falta, eta elementu kritikoien artean, esate baterako lurraldea desorekatzen ari zaigu. Gaur hemen izatekoa zen, baina azken orduan ez badugu ere Michel Beroko Irigoyenek laborantza ganbarako esperientziatik azpimarratzen zuen hiriguneak, metropoliak landa inguruneari ez diola bere izaera aitortzen. Ez diola bere perimetroa, bere funtzioak ez dizkiola balioan jartzen. Eta beraz etorkizuneko zera, ezta, lurralde estrategia horretan ezinbestekoa dela landagunea eta hirigunearen arteko zera, ezta, adostasuna eta elkarrizketa sustatzea. Bereziki landaguneak sekulako ekarpena egin dezakelako etorkizun iraunkor batean. Ezta, elikagaia gordetzeaz gain, ezta, ondare naturala, ondare materiala, inmateriala zaindu. Beraz, elementu kritiko hori mai gainean jarrita, ere ez dugu ahaztu behar ingurune naturala erasaten duten praktika gordinak bizi ditugula, azken bi hamarkadak nabarmen izan dira alde horretatik, Miguel Aparrak ere goizan aipatu du, ez dugula bereziki zaindu alderdi hori, eta ukatu gabe, alaber, lurralde estrategia bati begira, lurralde estrategia iraunkor eta erresiliente bati begira, Euskal lankidetzarako ere estatuek bere zailtasuna jartzen dituztela. Kostalde bat konpartitzen dugu, mendi bat konpartitzen dugu, kultura bat, hizkuntza bat, interes ekonomiko komun eta osagarriak bat ditugu, baina zailtasunak ere baditugu hori guztia iraunkortasunaren bidera ekartzeko. Baina, ezin kasutan, baliatu behar ditugu aukerak, eta baliatzekotan, baliatu beharko genuk ere Euskal lurraldeen artean dagoen osagarritasun handia. Osagarritasuna maila guztietan ekonomikoa izan daiteke, soziala izan daiteke, akademikoa izan daiteke. Beraz hori balioan jarri beharra dago. Balioan jarri beharra dago ere iraunkortasun aldea nazioartean gero eta adostasun maila altuagoa dagoela, euskal organizazioak eta instituzioak ere oso lotuta daudela horri, eta beraz gure garaiaren parean jartzeko aukera daukagula iraunkortasunaren ikuspegitik. Europako batasunaren barruan ere, ezta, Europa baldin bada, Miguel Laparrak esan bezala, ezta, gure etorkizuneko oinarri sozialen bermeetako bat, badu aukera ere esateko Europari Euskal Herria bere xumetasunean garapen sozialerako nodo garrantzitsu bat izan daitekela, ezta. Eta beraz, elementu horiek mai gainean jarrita argi dago edo garbi ikusten genuen garai berri baterantz joateko zantzuak ikusten genituela. Edo nola ere, disensoak ere badaude. Ekonomiak konzentratu behar du eremu gutxi batzutan espezializazio inteligentearen bitartez eraginkortasun ekonomika handia lortzeko, ala banatu behar du aktibidadea lurraldean. Ba, hor disenso garrantzitsua daukagu gaur-gaurkoz. Lurraldea eta lurraldearen barruko orekak, noski. Edo zen kasutan, gure aurrera begirako bizio honetan, garbi ikusten genuen, gure estrategia territorialaren elementuetako bat izan behar duela bere lurraldeaz eta dimensio komunitarioaz jabetzen den herritargo bat izan behar dugula. Gure gurputzaz jabetu behar dugun bezala nor bere mugen barruan, gure lurraldea ere bada gure gorputza eta horren kontziente izan behar dugu. Era berean ere, horrek eramaten gaitu ere, eraman behar gintuzke behintzat, eredu soziala konpartitzera. Nolabait ere,
banaketa instituzional, administratiboa badugu, baina lankidetzarako eta elkarrizketarako aukerak ere baditugun aldetik, hor sor dezakegu espazio berri bat, espazio komun berri bat. Berdin, zera lurralde arteko egitura eta lankidetza praktikak sortzen. Izan daiteke formazioan, izan daiteke zera ekonomian, badugu aukera lankidetza espazio horiek sortzekoa. Berdin lurralde oreka zaintzen duten hildoak aktibatzekoa, ezta? Metatzen ari zaigu gazte mordo bat hirigunetan, zahartzen ari zaizkigu landa ingurune periferikoak, hor badaukagu zer egina eta hildo hoietan ikusten dugu etorkizuneko lurralde estrategia eta azkena noski ondare naturala gure gu bizigaren inguru hori behar bezala zaintzen ikusten dugu. Azkar noa denborak eman dezan denontzat, eta lanlerroak, aipatzeari begira, bos bat lanlerro, ez da, dakartzagu. Egia da, idatzi dugun asko xeagoa dela eta pena handiz ari naizela mozten, idatzita dauzkagunak eta asko zehatzago idatzita dauzkagunak, baina, bueno, lau bos lanlerrotara ekarriko dut. Bat, lurralde arteko lankidetza normalizatu, egitura partekatuak sortu, publikoak zein pribatuak edo publiko eta pribatuak. Bigarrena, iraunkortasun paradigmak indartu eta osatu. Eta osatu esatean garai berrietarako iraunkortasun paradigma berriak garatu. Komunitate erresilientea izateko bidean. Lurralde oreka eta inklusibitatea. Hemen inklusibitatea ez da soziala. Geografikoa ere bada. Eta berriro gogoan dut, Michel Berogoien esaldi horietako bat, eta esan zigunean, inklusibitatea, inklusibitatea esklusioa baino merkeagoa da. Lurralde estrategian, lurraldeak baztertzeak da garestia, kosteak dauzka zentzu guzitan. Eta hori, beraz ikusten dugu lurralde polinuklear batean eta lurralde elkarrizketa batean. Eremu metropolizatuak eta beste eremuen artean. Berdin, nolabait ere, lurralde estrategia ekonomikoan. Espezializatu inteligentean indarra handia jartzen ari gara. Eta beharrezkoa da, gure ekonomiak erronka hori badu, baina horrekin batera ez dugu ahaztu behar, enplegua, aktibitate ekonomikoa, bailaraz bailara ere, eraman beharra dagoela, ongizatea egon dadin, eta tokian tokiko, indarguneak baliatzen baditugu, askoz herri iraunkorrago bat izatea lortuko dugulako. Azkenik, elkarrekin bizi gara, bai, baina iruditegi komuna eraiki behar dugu. Gure lehen Angel Toñak aipatu dizkigu gure baloreak eta gure ezaugarriak. Iruditeri hori eguneratzea dagokigu eta bide horretan, nolabait ere, iruditegi hori eraikitzeko bideak behar ditugu. Komunikabideak izan daitezke, Ramon Zallo eta Josu Amezagak Iruñan azaldu ziguten bezala, izan daitezke esperientzia soziala, politika publikoak izan daitezke, baina elkarrekin zer dugun gurea den hori aberatsa dela, ulertzeko denon artean hori gurea dela sentitzeko lan garrantzitsu bat dugu egiteko bereziki lurralde desberdinen arteko desoreka hoietan landa eta hiria hegoalde iparralde eta bar eta bar eta bar. Beraz egitekoak gureak alde horretatikan argiak dira. Liburu zuriari begira ekintza multzo zabala proposatuko dugu, baina gaur ez dizkizuet ekarriko. Guri ez dagokigu erabakitzea zer egin behar den. Guri dagokigu gizarte zibiletik entzun nahi duen guztiari 21. mendeko erronkak zeintzu diren ikusten laguntzea, ekarpen bat egitea. Eta beraz, bide horretan lantalde honek ere esan behar du horretan jartzen direnek ez dutela gero ere Euskal Hezkuntzaren laguntza faltako. Hori esan da, eskerrik asko, zuen arretagatik. Azken gogoeta bat egia da, idatzita ere banaukan, eta da, sintetikoagoa izan da, gure lurraldeak elipsi bidez adierazia izateari utzi behar dio. Euskal lurraldea ezin da elipsia izan. Lasai hitz egin behar dugu Nafarroaz, edo hitz egiten dugunean Gipuzkoaz, edo Bizkaiaz, hegoaldeaz, iparraldeaz, mendiaz eta metropoliaz. Proposamenen eta proiektuen zelai bihurtu behar dugu lurralde estrategian. Zelai, laborategia izan daiteke, baratza izan daiteke, tailerra izan daiteke, ikasgela izan daiteke, baina esperimentatzeko eremu zabala dugu. Eta zabaltasun horretan, praktika da behar dena. Eta beraz, hortxe dago 21. mendeko erronka, ez da? Lurraldea, gure proiektu komunitarioaren osagai esplizitu bihurtzea.
Eta azken esaldi horrek usteet biltzen duela, nolabait, ba, adierazi nahi dizueguna, ezta. Lurraldeak duen garrantzia gure ongizaterako eta guk munduari egin dio zaiokegun eskaintza horretarako. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Imanol Esnaola. Y para terminar, vamos a escuchar ahora a Tomás Arrieta, presidente del Consejo Vasco de Relaciones Laborales. Nos contará lo que han debatido, lo que han analizado en el tema de modelos de empresa y relaciones laborales. Así que para ello, adelante Tomás Arrieta y muchas gracias. Bueno, soy el último y los últimos son los que soportan las presiones de los retrasos acumulados, pero bueno, estoy acostumbrado a ese tipo de presiones y trataré de cumplir el tiempo. También advertir que yo he sido menos ortodoxo que mis compañeros en el PowerPoint de apoyo, ¿no? Prácticamente porque quizás sin querer lo he mezclado todo, ¿no? He mezclado retos, diagnósticos, fortalezas, debilidades, consensos, disensos, o sea que corro el riesgo de que no se entienda nada. Efectivamente, nuestro grupo de trabajo, digamos, o nuestra reflexión, o nuestro tránsito durante este largo periodo, pues ha sido y sigue siendo un proceso de reflexión abierto, dinámico y un proceso que se proyecta necesariamente al futuro, ¿no? Y ha girado sobre una pregunta clave que, por naif que parezca, pues identifica el meollo de la cuestión, ¿no? ¿Cómo crear riqueza sin agotar el planeta, sin comprometer la vida que habita en él, posibilitando el incremento del bienestar de todas las personas, ¿no? De forma armónica y también evitando desigualdades sustanciales, ¿no? Insisto que la reflexión ha ido por ahí. Quisiera hacer una primera aclaración, si soy capaz de… simplemente decir que, lo han dicho mis compañeros también, no todo proceso de reflexión debe seleccionar ítems, ¿no? No es factible, digamos, ni comprender el todo ni analizar el todo, y por eso hay que elegir alguna de las partes, ¿no? Nosotros hemos elegido tres vectores a los que me referiré ahora de manera inmediata, pero sí quería dejar claro que esta reflexión, siendo parcial, en ningún caso es una reflexión limitativa, ¿no? Hay temas que no han quedado en el tintero, que han surgido y que son de reflexión urgente, ¿no? Yo destacaría tres y simplemente los dejaría apuntados, ¿no? Debemos preguntarnos cuál es nuestro concepto de riqueza, ¿no? Se atribuye a Robert Kennedy, yo no sé si es verdad, porque es una cita de esas secundarias, la he cogido de otro libro, ¿no? Pero se atribuye esta frase de que el Producto Interior Bruto lo mide todo, salvo lo que hace que la vida merezca la pena, ¿no? En segundo lugar, también debemos preguntarnos exactamente cuál es nuestro concepto de bienestar, creo, un bienestar que transita desde lo puramente material hasta la autorrealización, ¿no? Utilizando una expresión muy conocida en la famosa pirámide de Maslow, ¿no? Y en última instancia, yo creo que tampoco podemos eludir preguntas y cuestiones que tienen quizá un componente más filosófico, pero que están en la raíz de nuestra, necesariamente deben estar en la raíz de lo que buscamos, ¿no? Una vida más digna, una vida vivible, ¿no? Nos debemos seguir preguntando cuáles son los elementos básicos para conseguir una vida digna, ¿no? Una vida vivible, ¿no? Como señalan algunos de nuestros filósofos contemporáneos. Decía que me voy a referir a los tres vectores. Los tres vectores tienen que ver, no voy a incidir mucho en ellos porque estoy apremiado por el tiempo y hay claramente solapamientos con lo que han dicho mis compañeros, básicamente con muchas de las cosas que ha señalado Joseba, ¿no? Los tres vectores tienen que ver con la economía y sociedad, con el empleo como elemento central y con las nuevas empresas o las nuevas relaciones laborales como eje o como vector de transformación, ¿no? Economía y sociedad. Bueno, pues quizá me gustaría señalar aquí que en el proceso de reflexión hay un consenso firme sobre la necesidad de integrar economía y sociedad en un binomio sostenible, ¿no? La economía es el proceso básico de generación de riqueza. Tenemos necesariamente que encontrar la fórmula de transitar desde un modelo lineal de crecimiento, ¿no? Que tiene una secuencia pues, que hemos constituye nuestro paradigma y que nos ha llevado a gestionar el modelo de crecimiento como potencialmente ilimitado y así nos va, ¿no? Es un modelo que se basa en extraer, en transformar, en consumir y en desechar, y tenemos que avanzar hacia economías circulares, ¿no?
Es verdad que aquí hay disensos importantes, hay diferencias sobre el potencial transformador de las numerosas propuestas que han surgido, pues casi desde que se acuñó por Felder esa expresión feliz de la llamada economía del bien común, ¿no?, en el espacio de una década. En todo caso, en este proceso de creación de riqueza, las empresas cumplen y deben seguir cumpliendo un papel central. Decimos en algún momento del Libro Verde que el reconocimiento expreso, explícito, de la contribución de las empresas a esta sociedad que tenemos, esta sociedad relativamente justa, con un grado de bienestar razonable, sin negar y sin soslayar los retos, que son muchos y muy importantes, digo, la contribución de las empresas es básica, ¿no? Y las empresas crean riqueza, pero la riqueza hay que repartirla, ¿no? Y se reparte a base de mecanismos primarios del empleo y básicamente de las retribuciones, que son las que miden la contraprestación de las personas al proceso de creación de valor, ¿no?, nuestros sueldos en definitiva. Por otra parte, las empresas como proveedoras de recursos para el Estado, para la sociedad del bienestar, como nos decía Miguel Laparra, para hacer frente a ese gran reto que tenemos, ¿no? Recursos para una predistribución y para una redistribución razonable, ¿no? Debemos claramente reflexionar sobre la centralidad del empleo. Y yo ahí solamente quiero señalar algo que ya se ha dicho, ¿no?, que es un comentario, sino una reflexión recurrente a lo largo de toda la mañana, ¿no? El empleo ha sido claramente desde la segunda mitad del siglo XX, en las sociedades de la segunda posguerra mundial, en nuestras sociedades, el factor básico de inclusión social, el instrumento o la herramienta primaria de acceso a la ciudadanía, a la riqueza, ¿no? Nos tenemos que preguntar si tiene que seguir desempeñando ese papel, si puede seguir desempeñando ese papel y, en todo caso, si tiene que ser la herramienta única o la herramienta prevalente. Joseba lo ha dicho y lo ha dicho muy bien, ¿no? Bueno, yo creo que hay dos cosas en todo caso, ¿no?, porque, bueno, me acercaré más o menos, ¿no?, al desarrollar esto en la siguiente diapositiva, pero hay dos cosas que no se nos deben olvidar, que no se nos pueden olvidar, ¿no? Por una parte, sea cual sea el empleo del futuro, parece claro que tenemos que superar la dicotomía entre empleo remunerado y el trabajo socialmente útil, ¿no?, los trabajos de cuidado, los trabajos de sostenimiento, mantenimiento y cuidado de la vida en nuestro planeta, ¿no? Esa dicotomía ha generado distorsiones importantes. Y parece claro también, nos parece claro a nosotros, que eso pasa necesariamente por avanzar en la cultura de la corresponsabilidad. La corresponsabilidad es una premisa absolutamente ineludible para garantizar la igualdad efectiva. La ausencia de corresponsabilidad ha sido probablemente el factor principal de que la conciliación y las políticas de conciliación se hayan convertido en muchos casos en una trampa mortal para muchas mujeres y que hayan lastrado sus carreras profesionales y sus carreras vitales. Sigo. A nadie se le oculta que el empleo está soportando importantes presiones. Yo ahí, y no voy a hacer un desarrollo, digamos, muy amplio de esto, las presiones sobre el empleo tienen una doble dimensión o una doble dirección. Una dimensión claramente cuantitativa, cuántos empleos disponibles remunerados van a existir en un futuro próximo. No sabemos, creo decir algo que también se acepta comúnmente por la mayoría de las personas que reflexionan en este ámbito, no sabemos bien cuál va a ser la incidencia cuantitativa. Es difícil diagnosticar el futuro. Aquí nos conformamos con decir eso que nos deja tranquilos, pero que realmente supone un poco, o es un avance muy poco significativo, de que simplemente no conocemos cuáles son las ocupaciones del futuro. No conocemos ni cuáles son ni cuántas van a ser, ¿no? Bueno, hay quien piensa que van a ser suficientes, hay quien piensa que no. En todo caso, eso condiciona los escenarios, ¿no? Y las presiones vienen de lo que todos y todas sabemos, la digitalización que ha revolucionado el mundo en términos de flujos de información, de comunicación acelerada, la robotización, esos robots que están no ya a la puerta, sino conviviendo con nosotros, y la incorporación progresiva de la inteligencia artificial. Me interesa más la dimensión cualitativa. La dimensión cualitativa es uno de nuestros grandes retos, porque la dimensión cualitativa quiere decir que tenemos, de alguna manera, que taponar lo que el proceso de polarización
y lo que el proceso de segmentación de la incorporación de la inteligencia artificial, de la robotización, etcétera, está haciendo en nuestros mercados de trabajo, ¿no? La polarización y la segmentación no la niega nadie, ¿no? Llevamos, en fin, hay estudios en todos los países de la Unión Europea, en el lapso de una década, las cualificaciones, perdón, los empleos o las ocupaciones de cualificación media han disminuido de manera significativa y han emergido en los polos pues pocas ocupaciones de muy alta cualificación y, por tanto, bien protegidas y bien remuneradas, y en el otro polo, en el otro extremo del eje, ocupaciones muy poco cualificadas y, por tanto, en riesgo de precarización. No tengo tiempo para entrar, pero Miguel Laparra daba unos datos muy interesantes, ¿no?, sobre ese proceso de precarización. Joseba nos ha aludido a él también. Nosotros, en el Consejo de Relaciones Laborales, estamos tratando de estudiar las rotaciones entre los empleos temporales y realmente la identificación de un segmento cuantitativamente importante, aunque en términos porcentuales se sitúe en torno al 7 o al 8, de personas que generan al cabo del año más de 10 contratos, es sin duda uno de nuestros grandes retos, porque cronifica o hace que la precarización presione sobre unos pocos, ¿no? Nos tranquiliza, no nos tranquiliza en absoluto, pero solemos hablar de los índices de rotación en valores medios. Siempre hablamos en valores medios y, bueno, pues el índice de rotación, teniendo en cuenta toda la contratación, es de 3 contratos por persona, pero, bueno, esto es lo del pollo, ¿no?, lo de las estadísticas. Pero hay personas que tienen 10, 11, 12 contratos y sobre esas personas, sobre ese segmento, es sobre el que presionan más estas tendencias. Bien, sigo. ¿Cómo tratar de, formular propuestas, orientaciones, diagnosticar bien los retos? Bueno, yo, dos cosas. En cuanto a la dimensión cuantitativa, está dicho todo, ¿no? Tenemos que repensar otros instrumentos de inclusión, básicamente las rentas de garantía. Tenemos fortalezas, tenemos una buena experiencia, pero tenemos un gran debate por delante, ¿no? Esas rentas de garantía deben ser rentas universales, deben ser rentas incondicionadas, deben ser rentas, subordinadas. En cuanto a la dimensión cuantitativa, pues basta con formularla, ¿no? Necesitamos necesariamente proteger el segmento de personas ocupadas en riesgo de precariedad estructural. Hay que encontrar la forma de hacerlo, ¿no? Y identificábamos nosotros dos ejes transversales, ¿no? Uno, necesitamos un tejido productivo y un tejido social suficientemente fuerte que haga dos cosas. Primero, sustentar el empleo que tengamos, el empleo que retengamos, y que cualifique ese empleo que retengamos, ese empleo que podamos seguir manteniendo, ¿no? Ahí tenemos fortalezas claras. Nuestro sistema de formación profesional, yo creo que es claramente un sistema muy avanzado. Acaba de recibir un reconocimiento internacional hace muy poco, el sistema de formación profesional vasco, ¿no? Y en el otro extremo, y aquí es donde enlazamos con la reflexión más específica, pues necesitamos empresas, elemento clave en el proceso de generación de riqueza y de distribución de la riqueza generada, pues más sostenibles y más competitivas en el contexto de relaciones laborales más cooperativas, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues esa es sin duda la pregunta del millón, pero no hay que tener miedo a las preguntas del millón. Las preguntas del millón es las que hacen que las reflexiones sean interesantes, por más que debamos reconocer con humildad que no tenemos unas respuestas contundentes con relación a ellas, ¿no? Yo, en fin, rápidamente, ¿no? Creo que hay que hacer algunas cosas con urgencia. Primero, trabar un consenso amplio entre agentes sociales. Si no hay un consenso amplio, creo que no podremos avanzar, ¿no? Esto es un desideratum. No se me ocultan las enormes dificultades para avanzar en esa dirección, pero debo de formularlo porque, además, creo en ello y creo que es absolutamente imprescindible. Arriba, sobre la base de ese consenso, tenemos que buscar nuevas transacciones, ¿no? Tiene que ver con aquello que decía, cuál es nuestro concepto de riqueza, cuál es nuestro concepto de bienestar. ¿Y qué son las nuevas transacciones? Bueno, hay que romper ese binomio entre el trabajo y remuneración, o trabajo y precio, es decir, y precio del trabajo, salario, ¿no?, en términos de remuneración y tiempo. Y hay que imaginar otras contraprestaciones realmente útiles, satisfactorias desde el punto de vista personal. Y nuevamente hay, me parecen, dos ejes transversales claros, ¿no? Necesitamos una amplia red de acuerdos que sustente
este proceso de avance hacia empresas más inclusivas y hacia modelos de relaciones laborales más participativos, más colaborativos. Y no voy a utilizar ningún eufemismo. Necesitamos una amplia y sólida red de convenios colectivos sectoriales, porque es la que garantiza un mínimo indispensable para avanzar de manera suficientemente armónica o con alguna garantía, ¿no? Josécho Hernández suele decir, y a mí es una expresión que me gusta mucho, no es posible crear empresas excelentes en sociedades fragmentadas o fracasadas. No es posible. Ese es un camino erróneo desde el principio mismo en que se empieza a recorrer, ¿no? Y en el segundo eje transversal tiene que ver con instrumentos y herramientas que fomenten la participación. La participación aquí juega un papel muy relevante, ¿no? Veo ahí a Juan Masinde y a que están trabajando, y a otros, a mis amigos Joseba, que andan trabajando intensamente en cómo abrir este melón de la participación, ¿no? Participación en gestión, en resultados, en propiedad. Esto que concebimos como un círculo virtuoso y no de una manera, digamos, jerarquizada, ¿no? Creemos o tenemos la intuición de que ese círculo se retroalimenta y empecemos por donde empecemos, es siempre un círculo virtuoso, ¿no? Termino con un ejercicio, como era el último, digo, con un ejercicio de imaginación que supongo que no se ve del todo, ¿no? Esa pirámide pretende simplemente ilustrar algunas propuestas abiertas para trabajar en esos modelos abiertos y plurales de empresa, ¿no? Que favorezcan la equidad y que favorezcan la sostenibilidad. En la base, y la base siempre es la misma, en mi opinión, y creo que en eso también hay un consenso muy, muy amplio, ¿no? Y muy sólido. La transparencia, la información, la comunicación, la flexibilidad, sí, pero la flexibilidad negociada producto del pacto. Es decir, esa es la base de la pirámide. Y solo desde esa base, en mi opinión, se puede avanzar. Hay mecanismos para ello, hay mecanismos ya para ello. Hay herramientas, herramientas legales, hay propuestas por vía convencional o de convenio colectivo, en fin, hay mecanismos. Pero tenemos que repensar esos mecanismos y, sobre todo, tenemos que activarlos. Y desde ahí, desde esa base, pues yo imagino un modelo que va ascendiendo y que va generando, pues eso, la confianza mutua como eje. Yo creo que la confianza mutua es, por mucho que suene intangible, ¿no? Alguien dice continuamente que uno de los cambios sustanciales de nuestro paradigma económico es transitar desde lo tangible a lo intangible, desde la inversión en tangibles a la inversión en intangibles. Creo que eso es muy importante. Pues por mucho que suene intangible, la confianza es el eje, ¿no? Y si la confianza funciona como eje, pues parece que como derivada también el incremento de la participación en ese círculo virtuoso, también un clima laboral y una cultura de cooperación como resultado, en eso que yo llamaba el entorno justo y equitativo, y ese es el sustento del capital humano, que a su vez es el soporte de empresas más competitivas y más sostenibles, ¿no? El capital humano debe de dejar de ser un concepto, debe dejar de ser un palabro que nos echamos unos a otros, un pretexto casi para ser realmente una realidad, porque no hay posibilidad ninguna de apoyar las empresas, empresas sostenibles, empresas competitivas, empresas como agentes realmente de generación de riqueza y de sustratos, en fin, o de elementos para facilitar la redistribución, que no se apoyen en un capital humano, ¿no? Me quedan esas dos derivadas, la cualificación y el desarrollo profesional y personal. Eso no es un intangible, pero tiene que ver con la búsqueda de nuevas transacciones. Y en segundo lugar, algo esencial, importante, pero que no puede surgir de la nada, que es imposible que surja de la nada, que hay que generarlo entre todos y que hay que reforzarlo, que es la fidelización y la identificación de las personas con el proyecto empresarial. Sin eso no podremos avanzar, pero para eso necesitamos trabajar los demás ejes. Eskerrik asko. Eskerrik asko hiruroi, orain galderen txanda irekiko dugu, lehen egin bezala 3-4 galderarako denbora izango dugu, baina gogoratzen dizugu arratsaldeko solasaldietan galdera gehiago egiteko aukera egongo dala, arratsaldeko solasaldiak dinamikoagoak izango direlako, beraz orain 3-4 galdera egingo ditugu, eta azken finean hori delako kongresu honen helburuetako bat, eragile desberdinen guztion hausnarketa eta elkarrizketa egitea. Beraz, azkaitezen galderekin.
por aquí. Hola, en primer lugar, felicitar a los tres ponentes porque sé de la dificultad de resumir en 20 minutos la riqueza de todos los debates que habéis tenido durante estos meses. Así que felicidades a los tres. Yo creo que hasta Tomás se te ha entendido, o sea que felicidades. Bueno, quería hacer dos sugerencias. La primera tiene relación conmigo mismo. Yo hasta ayer pensaba que iba envejeciendo y me sentía preocupado. Joder, cada vez soy más viejo. Pero es que ayer estuve en una charla en la que decían que vemos el envejecimiento como un problema, como algo peyorativo, y que lo que hay que hablar es de longevidad. Y la longevidad es una oportunidad, no un problema, ¿eh? Una oportunidad en la que planteaban que no solamente hay potencial de generar empleo en los cuidados, porque como solo vemos el problema, más viejos, menos salud, más problemas, sino que decía que hay oportunidades con la longevidad, vivir más, en el mundo del turismo, y no hablaba del inserso, en el mundo del housing, donde hay tremendas oportunidades, en el mundo del ocio y del deporte. Hasta ahí yo lo entendía, pero es que en el mundo de la moda, y empezó a sacar fotos de influencers en Instagram de personas de más de 80 años que bueno, en el mundo de la moda están consiguiendo cosas interesantes, ¿no? Y la última que planteaban es en el mundo de las inversiones. Dices, es que las personas longevas han ido acumulando capital y tienen la necesidad de cómo invertir esos ahorros que tienen para poder asegurar esa larga vida a la que esperemos que todos nos apuntemos. Por lo tanto, sugeriría, si en vez de envejecimiento hablamos de longevidad, pues me parece interesante. La segunda tiene que ver con mi pertenencia a los órganos de gobierno de UNESCOCHEA, que hace un año tuve el honor de incorporarme a UNESCOCHEA y de conocer, porque no tenía ni idea que existía, el Pacto Mundial por los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030. 17 objetivos que creo que en una reflexión como esta deberíamos, el País Vasco debería de tener en cuenta nuestra contribución a esos objetivos de desarrollo sostenible y cómo todo esto que estamos viendo afectan a esos 17 objetivos, ¿no? Que creo que es una oportunidad esta que tenemos de debatir para analizar cómo todas estas reflexiones tienen relación y pueden ayudar a que el planeta sea mucho más sostenible y que no dejemos a nadie atrás, que son los dos objetivos del Pacto Mundial. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Por aquí? ¿Por allí? Sí. Perdón. Adelante. Hablo yo, perdona, sí. Que me está. Bien. Voy a ser breve. Atendiendo un poco a las reflexiones aportadas por los tres ponentes que resumen todo el proceso de trabajo de estos años, ¿no? La pregunta que yo me hago y que os traslado a vosotros es si no necesitamos con carácter urgente montar otro think tank de trabajo y de reflexión sobre la estricta dimensión económica del problema. Quiero decir, en la medida que hemos seleccionado los ítems sobre los cuales hemos trabajado y profundizado, hemos dejado aparte, digamos, el análisis diagnóstico y nuestra visión prospectiva de lo que es la estricta dimensión económica de todo esto que estamos hablando. Y yo siento que las reflexiones que estamos haciendo, ¿no?, tienen un lado que da como un gran abismo, que es el vacío sobre esta parte de la reflexión, que incide en todo, incide en los retos, incide en las fortalezas, incide en los modelos de nuevas organizaciones empresariales y de relación laboral, sobre el modelo de equilibrio territorial, etcétera, etcétera. Es decir, ¿no os parece a vosotros que necesitamos, una vez hecha ya esta reflexión, poner en marcha otra reflexión específica ya sobre la difícil, ¿no?, y profunda dimensión económica? Bai, eguerdion, Tomas Arrietaren interbentzioari begira egingo dut. Bi proposamen kokatu nahiko nituzke, ez dakit, ziurrenik ez dira gauza arraza edo ez da bai da arraza, baina uste dut beharrezkoa liratezkela beraien inguruan hitz egitea. Lehenik eta behin da, ez dakit oso ondo kokatu, agian dimensión kuantitatiba horretan, aipatzen zenuen dimensión kuantitatiba horretan kokatu genezake
eta izango zan reducción del tiempo de trabajoren inguruko eztabaida guztia. Uste dut behar beharrezkoa dela, badakigu, jakin badakigu ikerketa mordoska daudela, esan ez gaur egungo 40 edo eta 35 ordua. Gehiegizkoak direla etorkizunerako eta bueno, ziurrenik enplegua banatzeko 21 ordu norbanako 21 ordu sikiera ez luketela hori beteko, baina bueno, hori uste dut horretaz hitz egin bartela momentu honetan importantea dela. Berriro diot ez dakit noko katu kuantitatiboan edo kualitatiboan. Eta bigarrena, ez dakit proposamen baden edo ausnarketa bat ez daukat idearik ere, ni bueno, Lab sindikatutik nator eta lan harremanen inguruan hitz egin da, enpresaren eredua hitz egin da, enpresaren konbibentzia eta bueno, hortik zihoazten gauzak, sektore hitzarmen sektorialetaz hitz egin da, konsensuaz hitz egin da, baina ez dira aipatu sindikatu hitza ez dut entzun. Orduan, uste dut, ez dut entzun, agian idatzita egongo zan, uste dut mapa guzti honetan edo hausnarketa potolo, eztabaida potolo eta etorkizunari begirako erronka potolo eta interesgarri honetan sindikatuen papera hitz egitea beharrezkoa dela. Eskerrik asko. Gero arratsaldean galdera gehiago egongo direnez, orain hiru galdera hauek mai gainean izanda, ba orain erantzunen momentua da. Empiezo yo por los dos temas que has planteado. Por empezar por el segundo. Yo no he hablado explícitamente de sindicatos, pero no es porque no quisiera hablar explícitamente de sindicatos, sino porque iba muy rápido y he subsumido, digamos, el nombre sindicato en la necesidad de que los agentes sociales traben consensos básicos sobre los que construir, ¿no? Yo, cuando hablo de esos agentes sociales, estoy pensando en sindicatos y en organizaciones empresariales. Sin duda ninguna, sin sindicatos, sin organizaciones empresariales, sin agentes sociales, en mi opinión, y yo creo que esa es una opinión bastante extendida en quienes han participado en esta reflexión, pues no podemos hacer camino ni iremos, ni avanzaremos en la dirección correcta. Lo cual, digamos que no evita el problema de repensar el sindicalismo, repensar las funciones de los agentes sociales en una sociedad como esta, compleja, globalizada. Pero repensar quiere decir, o se queda ahí, en repensar. En ningún caso y en ningún momento, en mi opinión, insisto, y creo que al hacer esta afirmación traslado un poco el sentir de la mayor parte de quienes han participado en esta reflexión, repensar no equivale de ninguna manera a prescindir. No podemos prescindir, nos equivocaríamos abiertamente. Y en cuanto a la reducción del tiempo de trabajo, estoy totalmente de acuerdo. Yo tengo, digamos que, yo creo que sé dónde situarlo y creo que se debería situar en un debate individual en la búsqueda de nuevas transacciones y en un debate más general, efectivamente, la dimensión cualitativa del empleo, ¿no? Últimamente se habla mucho de aquel pronóstico que formuló Keynes en una famosa conferencia que impartió en 1930 en Madrid, que se llamaba, creo, algo así como el futuro del trabajo de nuestros nietos, ¿no? Y él decía, inexorablemente, a final del siglo XX, trabajaremos 15 horas a la semana, porque ese es el resultado, el único resultado que yo imagino del proceso de incremento de nuevas tecnologías, de incremento exponencial de la productividad. Y realmente no solo no estamos ahí, sino estamos en un escenario completamente distinto, ¿no? Por tanto, necesitamos políticas y decisiones conscientes para conseguir eso, ¿no? Esa es una utopía que algunos han reformulado. Hay un libro muy, creo yo, que es de lectura muy recomendable, ¿no?, de Bregman, que se llama Utopía para realistas, ¿no?, y él retoma esa idea de que la robotización, en fin, la incorporación de las inteligencias artificiales debería servir para vivir mejor, para trabajar menos, para hacer una vida más compatible con el desarrollo personal, ¿no? O sea que estoy totalmente de acuerdo y creo que ese es un debate en el que tenemos que profundizar. Y por Juan Luis, yo en relación a tu pregunta solo puedo decir pues que sí, que yo estoy de acuerdo. Me suena esto a comentario de las asambleas de facultad, de aquellas que nos quedan tan lejos, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que dice el compañero. Yo, pero casi, bueno, realmente es verdad. No nos podemos olvidar de los motores si queremos hacer un tránsito, un viaje cómodo, un viaje razonable, pero tiene que haber
motores, tiene que haber energía para mover los motores y muy probablemente tenemos que abordar esas... Vamos, estoy de acuerdo. He dicho todo esto solo para que no quede con lo de estoy de acuerdo con el compañero, para tratar de disfrazar la respuesta que solo era esa, que no es una respuesta, ¿no? Bueno, pues yo también estoy de acuerdo con el compañero. En dos cosas, sí creo y lo hemos recogido en el documento que hemos preparado el libro blanco, que hay que entender la longevidad y el envejecimiento como una oportunidad de desarrollo económico. Y yo creo que además en Euskadi se están poniendo en marcha iniciativas que están dirigidas en ese sentido. Entonces, el envejecimiento o la longevidad como nicho económico y como gran avance social, el que vivamos más años y que vivamos bien más años, me parece que es un cambio de chip que es importante tener en cuenta. Pero al mismo tiempo creo que también tenemos que entender el envejecimiento y la longevidad como un cambio que tiene otras derivadas, un cambio en los equilibrios, un cambio en las desigualdades, un cambio en los equilibrios poblacionales y sobre todo que nos pone ante un elemento que es fundamental cuando hablamos desde el ámbito de los servicios sociales, que nos pone ante una crisis de los cuidados, porque longevidad también quiere decir que hay más personas que necesitan cuidados durante más tiempo. Y antes, pues también muy rápidamente, pero el modelo tradicional de cuidados ya no funciona. Lo que hemos recurrido es pues a importar cuidadoras de fuera, a intentar desarrollar una red de servicios sociales, pero es verdad que tenemos que replantearnos. Antes ya lo decíamos, pero la longevidad también plantea, es una oportunidad, pero plantea retos. Y uno de los principales es cómo distribuimos los recursos entre las generaciones, y ahí el pacto intergeneracional es, yo creo que una de las claves básicas de cómo distribuimos los recursos y las inversiones entre las generaciones. Y el segundo es cómo garantizamos unos cuidados a las personas que necesitan de esos cuidados, que sean sostenibles, que sean igualitarios desde el punto de vista del género y que estén centrados también en garantizar una calidad de vida suficiente a las personas dependientes. Entonces, es verdad que es una oportunidad, pero no deja de plantear muchos retos y problemas también. Bestakit, pixkat, Juan Luis planteatu duen galderaren aldetikan, ez? Dimensio ekonomikoak, hauzi hauen dimensio ekonomikoak aztertzearen inguruan zer nola jokatu, ezta? Zintank handi bat sortu, ez sortu. Egia da, Eusko Ikaskuntzak aurrean, eta guk lantalde bezalare aurrean izan dugun problematika bat da, Euskal Herrian inteligentzia desarrollatzen duten organismo asko daudela, aditu asko daude. Eta nolabait ere disiplina desberdinetatik lan egiten dutenak, eta beraz egia da aurrean daukagun erronka honen dimensio ekonomikoa aztertzeko, ba disiplinartekotasun bat aplikatzekotan, ba ariketa oso oso zabala dela eta nolabait ere oso zabala izateak ere badakartzala bestea beste erronka handi bat korporatibismoak nola gainditu. Beraz, uste dut bidezko gogoeta bat egin duzula, baina gero hori praktika nola gauzatu etzait erresa egiten, ez da? Eta ez da etxipena adierazteko, baizik eta adierazteko segurazki korala izan beharko duela bide horrek, ez da? Agirian jaso dugun gaietako bat da, esate baterako, zera, ez da? Inteligentzia desarrollatu behar dela lurraren inguruan, ez da? Inteligentzia ezagutza desarrollatu behar dela. Eta noski, inteligentzia desarrollatzeak eramango gaituela ere jabetzera, zer egiten ari garen, zer ez garen egiten ari, eta horrek bide luze bat eskatzen du. Bestalde batetik, inteligentzia desarrollatzearekin batera ere gehitu dugu zintanka garrantzitsua izan daitekela, baina prozesu deliberatiboak ere beharrezkoa direla. Azken batean, dimensio ekonomikoak izan daitezke argiagoak edo ilunagoak, baina zintank batekin batera aktibatu behar direla prozesu deliberatiboak euskal herritarrek, organizazio akademikoek, sozialek, ekonomikoek ere erabaki dezaten gai batean nola jokatu nahi duten elkarrekin, ez da? Izan lurralde batekoak edo izan bestekoa. Beraznik, gehituko nioke inteligentzia desarrollatu bai, baina aldi berean parte hartze prozesuak, prozesu deliberatiboak, beti gorako prozesuak aktibatu ere bai. Eta uste dut, behintzat Eusko Ikaskuntzatik, bigarren elementu hau jarri behar dugula maila gainean, ze akademikoak eta ikerketara emandakoak asko dira hemendik kanpo. Eta bigarren hau ere ekarri nahiko genuk, ez da? Askok dugula zer esana,
eta esateko bideak jarri behar direla. Eta gero, disensoen atal honetan, ze dena ez dugu ekarri testu, azalpenetara, testuan jasota daude hainbat kontu, disenso garrantzitsu bat badago guzti honetan, da, zein da estrategia ekonomiko eraginkorra gure lurraldearentzat. Eta estrategia ekonomiko eraginkor horretan, ageriko disensoa dago, edo agian ez da disensoa, baina horrela gertatzen ari da. Eta da, lehen aipatzen nuena, ez da, kontzentratu behar ditugu aktibitate ekonomiko oso espezializatuak eremu murriz batean jakinda, hoiek bereziki oso enplegu espezializatua behar dutela, eta bereziki gero eta enplegu gutxiago sortuko dutela. Ez naiz robotizazioagatik edo digitalizazioagatik bakarrik ari. Badakigu masa industriala jaisten ari dela. Eta beraz, lurraldearen ikuspegitik begiratzen badiogu, kohesioa kontuan hartuta, lan harremanetan, persona, organizazio diferenteak inkorporatzen direla, eta lurralde desberdinak, hori nire arlora etorrita, uste dut hor badugula nolabait ere jabetu behar bat, gure baitako lobby desberdinen arteko harreman hori ez dela soilik inteligentzia edo ezagutza garatzen. Agian horre lagunduko digu jabetzen gauza batzuk, zure galderatik ikusten dudana, uste duguna baino serioa direla, esklusioa, inklusioa baino garestiagoa dela, baita lurralde mailan ere, ez bakarri maila sozialean, baina kontziente izan da, lurraldearena dela eremu eztabaidatu bat, eremu interes desberdinak eta legitimoak kasu askotan, ez, elkar ikutzen eta elkar jotzen duten espazioa dela. Eta beraz, disensu horiek artikulatzeko moduak ere topatu beharko ditugu. Eta behintzat, gure esango nuke Eusko Ikaskuntzaren ikuspegi horrek, beraz, disensu ere horretan eskatzen duela ere, prozesu deliberatiboak burutzea, ez da? Gure esku hartzea erabakitzeko gaitasun hori. En relación con lo que ha dicho Chema, igual no es necesario, pero realmente Miguel Laparra lo señalaba, ¿no? No solo estamos ante un proceso de envejecimiento de la población en general, de esa pirámide que da miedo, sino que estamos ante un acelerado proceso de envejecimiento de la población activa y de la población ocupada, ¿no? Y no sabemos gestionar la edad. No teníamos ni siquiera conciencia de que la edad era un factor a gestionar en las organizaciones. Ahora parece que esa conciencia está emergiendo, se han abierto foros sobre eso, pero no sabemos, no tenemos herramientas suficientes ni pensadas para gestionar la edad. Y tenemos que gestionar la edad, no solo porque trabajar a los 60 no tiene nada que ver con trabajar a los 20, sino porque tenemos que, optimizar el talento y, sobre todo, porque tenemos que preparar las transiciones, ¿no?, para que ese talento no se pierda. Eskerrik asko, tira hemen, aquí terminamos la primera parte del Congreso, tras una mañana intensa, interesante, después de reflexionar hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir, pues ahora toca retomar fuerzas y todos los congresistas están invitados a almorzar en el restaurante de la Torre y para quien no conozca el edificio está en la entreplanta. El restaurante de la Torre está en la entreplanta y le recordamos que por la tarde seguimos, pero no será aquí, será en la planta 24 a partir de las 2:30 de la tarde. También les decimos que los que han utilizado equipo de traducción lo tienen que devolver aquí, luego en la planta 24 os volverán a facilitar los auriculares y por mi parte ha sido un placer compartir esta mañana con ustedes. Muchas gracias por su atención. Eta arratsaldean solasaldietan gidari eta errelatore bikainak izango dituzue, beraz, ondo esku honetan geratzen zarete, eskerrik asko zuen arregatagatik, y ya les decimos, la comida en la entreplanta, y luego a las 2:30 en la planta 24. Eskerrik asko.